La ordenanza tarifaria viene, digamos, con un aumento porcentual de un 30%, pero bueno, también hay que decir que el aumento de la inflación ha sido muy superior. Estamos casi 18 puntos abajo de la última aprobación que hicimos, pero que fue la inflación del 2019, que fue de 58, casi 58%. Creo que vamos a tener una inflación que va a rondar casi el 38, 39% este año, lo que implica que también, digamos, el aumento va a quedar por un casi un 10% más abajo de lo que nosotros estamos tratando. Eso implica que, digamos, todo lo que debe adquirir la municipalidad para el funcionamiento va a estar, digamos, ajustado a esa inflación. Pero bueno, siempre que se discuten estas cuestiones de aumento, obviamente que genera muchas rispideces, en muchos casos. Aún así, debo decir que, según lo que informa la Secretaría de Hacienda, el Tribunal de Recaudación por tasas retributivas e impuestos alcanza un promedio del 60%, lo que hace que sea muy importante, digamos, el nivel de recaudación. Y eso hace que se puedan hacer infinidad de obras, ¿no? Más allá de que también se reciben los aportes del ANIN, pero la municipalidad con estos ingresos propios debe adquirir, digamos, recursos de funcionamiento, debe adquirir los vehículos, la planta, como mencionaba, la planta automotor se adquiere a través de estos fondos, son fondos propios y también en forma sostenida la municipalidad ha ido renovando año tras año las unidades. Unidades importantes que bueno, que permiten que se haga un servicio de calidad y en el momento que el vecino lo requiere. También todo lo que tiene que ver con la reparación de las calles, todo lo que tiene que ver con la distribución de las redes, tanto de red de gas, red de agua, cloaca, bueno. Todo el servicio que tiene que brindar la municipalidad, la recolección, luminarias adicionales que se han incorporado en distintos sectores de la ciudad y que, bueno, que hacen a una mejor, digamos, calidad en cuanto a la seguridad. La verdad que, bueno, hay un trabajo muy importante que tiene que ver con lo que se va adquiriendo a través de estos ingresos provenientes de las tasas municipales.